En septiembre continuamos vestidos de rojo y blanco y hoy lo hacemos acompañando a los vecinos de Artajona, una localidad que ha dado comienzo hoy a sus fiestas patronales. Vecino de Artajona, pero ante todo periodista con gran fama, sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Cómo te has sentido al ser el encargado de lanzar, de prender la mecha de este cohete? Te puedo decir sin ningún lugar a dudas que ha sido el momento más feliz de mi vida. Mi pueblo es algo que llevo muy dentro, tengo unas raíces muy profundas. Este pueblo, supongo que todo el mundo dice lo mismo del suyo, pero este para mí es lo más grande que hay. Y como decía antes, pues el hecho de que mi pueblo me haya hecho este regalo lo significa todo para mí. En las palabras esas previas antes del lanzamiento del cohete ya has querido plasmar, ¿no? Has deseado a todos unas fiestas igual de felices que lo estabas siendo tú en ese momento. Si son la décima parte de felices que soy yo en este momento, seguro que van a ser unas fiestas impresionantes. Me imagino que en el momento que te comunicaron que eras ese protagonista de este primer día de las fiestas, sentirías una gran emoción también. Pues al principio un poco de vergüenza, la verdad, porque, mira, yo creo que es inmerecido, ¿no? Porque yo, sinceramente, y así se lo dije, creía que el cohete lo debe tirar a alguien que realmente haga cosas importantes por el pueblo. Y hay un montón de gente que hace cosas por Artajona mucho más importantes que las que hago yo, que básicamente lo único que hago es pregonar a los cuatro vientos que soy de Artajona, ¿no? Pero hay gente que construye esta comunidad día a día y que se lo merece más que yo. Pero como decía en el escrito de fiestas, pues no soy muy buena persona y entonces no pude resistirme a la tentación porque me hace bastante más ilusión esto que ganar un Goya, ¿no? Pues mira, oye, eso deben estar orgullosos todos los vecinos de Artajona de que digas, porque claro, un Goya es un reconocimiento muy grande. Me imagino que ahora tendrás unos días un poco ahí de fiesta para disfrutar de estos días en Artajona, ¿o no? ¿Te tienes que seguir trabajando? Bueno, vamos a estar unas horicas hoy, daremos todo hoy, mañana ya tenemos que volver para Madrid porque nuestros próximos proyectos con Discovery Max pues se han adelantado y el 20 ya tengo que estar viajando. Y bueno, pues una lástima, pero bueno, yo ya siempre suelo decir, por lo menos el día del cohete de fiestas, y fíjate, este día del cohete es único, claro. Ahora estás emitiendo una serie documental de los bomberos, de los incendios forestales. ¿Nos puedes adelantar alguna novedad de tus siguientes proyectos? Pues no, porque me matarían en la tele, ¿no? Pero básicamente lo que te puedo decir es que va a ser por todo el mundo y que volveremos a intentar llevar lo que pasa pues por ahí, por otras tierras, a nuestros espectadores, que seguiremos con Discovery, que ahora mismo es nuestra casa y donde estamos a gustísimo, porque es un canal que nos lo da todo, nos da un montón de medios y de tiempo y de paciencia y de entendimiento para los proyectos que hacemos. Tenemos una oportunidad prácticamente única de hacer reporterismo de televisión de calidad. Muy pocas hay en España y vamos a defender esta con uñas y dientes, porque hemos descubierto además que hay un público ahí esperando para ver este tipo de historias, ¿no?
Pues nada, David, que disfrutes de estas horas que te han dejado libres, que trabajes muy, muy duro y que sigas cosechando muchos éxitos para que tanto tú como los vecinos de Artajona lo puedan seguir viendo. Pues nada, muchas gracias a vosotros por venir aquí a compartir las fiestas con nosotros y ojalá se anime mucha gente a venir a estas fiestas, que los artajoneses somos muy acogedores y nos encanta que venga la gente de fuera a compartir con nosotros estas fiestas de la Virgen de Jerusalén. Alcalde de Artajona, hoy has decidido ceder el protagonismo a David Beriain, que me imagino que para él ha sido un orgullo, pero para vosotros los vecinos de Artajona también es un orgullo tener a un vecino que pregona el nombre de Artajona por todo el mundo, ¿no? Pues ese es el motivo, que él vaya donde vaya, lleva el nombre de Artajona y lo lleva porque se siente artajonés. Entonces, es un orgullo. La verdad que lo tire, cederle el puesto para que lo tire. Me imagino que también un poco el gusanillo también se te ha quedado de decir... Tiene que ser muy bonito, ¿no?, lanzar el cohete, aunque ya quedaran años. Aparte de que quedan años, bueno, como ya le saludas a la gente, le felicitas a la gente las fiestas desde aquí y demás, estoy contento, contento, muy contento. ¿Este año qué presupuesto cuentan las fiestas de Artajona? El mismo que el año anterior, 86.000 euros. ¿Y hay alguna novedad dentro del programa? Sí, tenemos novedades, sobre todo por las mañanas, para incentivar que la gente salga de día a la calle y demás. Tenemos un almuerzo popular que se hará, una ronda de pinchos por los garitos, en la cual las cuadrillas se han apuntado para hacer cada una un pincho y se hará la ronda por los garitos. Se encargan ellos de hacerlo, de prepararlo y eso. Luego tenemos el domingo una gigantada también y luego todos los días que hay encierro por la mañana se hace un encierro chiqui antes del encierro. Sí, como dices, para motivar un poco a la gente a que no solo sea la noche, ¿no?, las fiestas. Eso es. Y luego, por otro lado, en los cajones, que es las meriendas típicas en Artajona y demás, se ha creado una asociación de jóvenes nueva, entonces a través de ellos y demás han cogido cajones en la plaza porque llevan muchos años que no entraba ningún joven en la plaza. Y ahora con esta asociación y demás, un poco ayuda del ayuntamiento y demás, unos 100 jóvenes se nos han apuntado ya a merendar este año en la plaza. Has tenido ya unos meses para aclimatarte como alcalde, pero me imagino que aún así tus primeras fiestas al frente del ayuntamiento siempre son especiales, ¿no? Muy, muy especiales son. Pues, nervioso, contento, tengo ahí una algarama de sentimientos increíble. Es increíble. Un abanico amplio, ¿no? Muy amplio. Me imagino que lo que esperáis es, como todos los alcaldes, que todo salga bien, ¿no? Que todo transcurra bien, que no haya incidentes y que todo el mundo pueda tener, después de fiestas, un momento para el recuerdo durante todo el año, que todo el año se esté acordando de un momento especial en fiestas. Que se queden con ese gusanillo, ¿no?, para las ganas de que lleguen al año siguiente. Eso es, que se queden con el gusanillo, sí. Pues nada, desde aquí invitamos a todos los telespectadores a que se pasen por Artajona, que como los vecinos de esta localidad piensan, son las mejores fiestas del mundo, ¿no? Por supuesto, está todo el mundo invitado y creo que cualquiera que ha llegado y más podrá ratificar que acogemos muy bien a todo el que llega, somos acogedores, así que está todo Navarra invitado y bueno, todo el mundo está invitado a fiestas.